Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena. Activa la campanita de notificaciones y compártelo. En Instagram Live, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Ok, vamos a entrar en materia de una vez, Ronnie. La primera pregunta es, ¿cómo está enfrentando la pandemia del COVID-19? Sabemos que es una pandemia muy difícil que está afectando el país y en el mundo en general. Bueno, tratando de ser lo más responsable que puedo, controlando lo que puedo, rodeándome de las personas que yo sé que no se, quizás no se estén juntando o estén tomando la situación en serio como tal. Creo que esa es la mejor forma de nosotros de combatir la pandemia, siendo responsables y tratando de nosotros mismos poder controlar lo que podemos. Ok. ¿A qué edad firmó Ronnie Paulino y con cuál organización? Yo firmé a la edad de los 16 años con los Piratas de Pittsburgh. Pablo Natalí Cruz fue el que me dio ese primer empujón en mi vida y en mi carrera. Natalí Cruz fue que lo ayudó a impulsar, a firmar. Bueno, fue mi scout, fue quien me firmó. Ok. Y cuando usted firmó, ¿qué usted pensó en ese momento? Esa firma, ¿cómo usted se sintió? No, imagínate, súper feliz. No pensé, en el momento que me firmaron, no pensaba que iba a firmar, ya que a mi edad, en ese tiempo, yo tuve la dicha y la gracia de Dios de poder firmar con mi edad verdadera, pero en ese tiempo tú sabes que se usaban que uno se bajara 1 o 2 años para poder madurar como pelotero. Y yo tuve esa dicha, o sea, que en ese tiempo yo en sí no pensé que iba a recibir esa oportunidad tan temprano, pero gracias a Dios así fue y gracias a Dios también la aproveché. Claro. ¿Cómo se vive el proceso en ligas menores? ¿Cómo es el día a día de los peloteros en la liga menores? Bueno, pana, mira, es un poquito difícil y lo más difícil de todo es el idioma. Cuando tú no aprendes, no tienes el idioma inglés, no lo dominas, no sabes nada, te pasa mucho trabajo. Yo tuve, y eso me pasó por no llevarme de mi madre, que ella me, antes de firmar, yo estuve en 2 institutos de inglés y iba la primera semana y decía, no, yo no voy a necesitar eso, ¿para qué yo voy a aprender inglés? Y lo soltaba. Entonces, cuando me tocó viajar, pasé mucho trabajo lo primero por el idioma y creo que es uno de los retos más difíciles que un pelotero tiene cuando viaja por primera vez y comienza su trayecto en las ligas menores. Después, tú sabes que uno se tiene que juntar entre 4 o 5 para poder rentar un estudio y tratar de ahorrar algo de dinero para cuando se termine la temporada y uno cocina, el otro friega, el otro limpia. Y eso es como un buen conjunto, tú sabes. Claro. ¿Cuál ha sido su momento más emocionante en su carrera como mundo de béisbol? El más emocionante, en general en general, lo que busco béisbol, cuando ya estaba activo, porque ya es cosas de bateo, ahora mismo. Sí, todo me refería si era en grandes ligas o aquí en la liga de izquierda. Ok, pero de esos momentos que usted vivió en grandes ligas, para usted, ¿cuál fue el más emocionante en su carrera? Cuando debuté mi primera vez. Cuando debuté en grandes ligas. Y cuando tú debutas, tú sabes que es el sueño realizado de todo niño y de todo profesional. Ok, ¿cómo usted se sintió cuando debutó en las grandes ligas? Su primer turno en las grandes ligas, ¿cómo usted se sintió en ese momento? Súper emocionante, ya que fue incluso en el Dodger Stadium y me dieron una excelente como ovación de
cuando estuve debutando, y eso es una experiencia que nunca se olvida, porque la emoción que tú tienes, la adrenalina y como que todo brilla, es indescriptible. Okay. Veo por aquí también que fuiste seleccionado para el Clásico Mundial en el año 2006. Cuéntame un poco sobre esa experiencia vivida en ese Clásico 2006. Oh, también indescriptible, ya que yo era el más novato de ese equipo. Yo me recuerdo que fui literalmente a aprender de todos esos superestrellas que teníamos, que David, que Moisés Saló, que Miguel Tejada, Adrián Beltré, Albert Pujol, Plácido Polanco, era Alfonso Soriano, era un equipazo que yo no me lo creía, porque veía esos peloteros abajo y peloteros que participaron en ser el mundial, fueron jugadores más valiosos. Y estar en ese entorno, en ese alrededor, me sirvió de muchísima experiencia, ya que yo veía y su ética de trabajo y su disciplina, porque muchas veces nosotros como jóvenes vemos una figura en la televisión, pero no sabemos el tiempo que ellos toman preparándose y el tiempo de disciplina que le ponen a su trabajo para poder llegar a ser quienes son. Okay. ¿Cuál ha sido su momento más difícil como vida de pelotero? Más difícil, creo que cuando salí de aquí por primera vez, muy joven, con personas quizás de pelotero con más experiencia, sin ese apoyo de un compañero así como que tú crezcas juntos, creo que eso fue de lo más difícil. Ok. Hablemos de la Lidón. ¿En qué año firmó Ronnie Paulino aquí en la Lidón y con cuál equipo fue? Yo, mi debut aquí fue en el 2000 con los Toros del Este. En ese entonces, Junior Novoa era el gerente de los Toros y él ya me había conocido cuando joven y me dio la oportunidad de que comenzara jugando a esa temprana edad, cuando en ese tiempo era súper difícil un catcher de clase A media poder ver acción en una liga tan competitiva. Veo por aquí también, Ronnie, que estuvo un excelente promedio a bateadores zurdos. Estuvo bateando por 338 contra bateadores zurdos. ¿Por qué usted siempre le bateaba más a los zurdos que a los derechos, a su entender, a su opinión? Creo que porque le podía reconocer el lanzamiento rompiente más a tiempo que a los derechos. Creo que con los zurdos, como vienen para encima de ti, yo tenía como mejor vista a los picheos rompientes. Y creo que le hacía swing a menos picheos malos. Creo que eso fue una de las claves para mí contra los pitchers zurdos. Ok. ¿En qué año pasó los Leones del Escogido? Porque veo por aquí también que jugó con los Toros del Este. Primero firmó con los Toros del Este aquí en el Lidón, luego pasó a los Leones del Escogido. ¿Cómo fue ese proceso que usted llegó a los Leones del Escogido después de los Toros? De los Toros, yo pasé a los Tigres del Licey. ¿En qué año? En la 2008-2009. Sí. Ok. Luego pasó a los Leones, que fue en qué año? El 2014. 2014 y 2015. Pero veo por aquí también, si veo como la información que busqué, veo que en el 2000, ¿que después volvió a los Tigres o solamente después ahí se quedó en los Leones? No, yo me quedé con los Leones estando con los Leones, reforcé en el round robin a los Toros del Este. A los Toros del Este. Sí, eso veo por ahí. Estuvo unos buenos promedios aquí en la Lidón. ¿Con cuál de esos equipos tuviste mejor promedio que tú me puedas recordar?
ya sea ando con los Toros, cuando debutaste con los Toros aquí en la Lidón, con los Tigres o con los Leones? Esa pregunta está un poquito complicada, porque es que tanto con el Licey como con el Escogido, tuve buen desenvolvimiento, tuve buena temporada con los dos equipos. Mi primer año con el Licey fue quizá uno de los mejores que yo tuve en la liga, ya que ese año creo que di unos 7 jonrones y batí como unos 3.15. Aunque con el Escogido, creo que en la temporada 2016, también batí como unos 3.25 con varios jonrones y ayudé al equipo a pasar al round robin. Creo que con los dos equipos tuve buenos números. Ok, ¿te sorprendió que los Tigres se te dejaran en libertad? No, yo pasé en cambio para en los cambio, Leones. Sí, perdón, en cambio por Miguel Olivo, ahora que recuerdo bien. Fuiste cambiado por Miguel Olivo. ¿Te sorprendió ese cambio de los Tigres del Licey? Sí, me sorprendió bastante, sí. Porque en ese tiempo yo sentía una... hice excelente compañeros allá en el Licey. Hice tremendo, una buena amistad con varios peloteros que estuvieron, que fue lo que me guiaron en el tiempo que estuve allá. Entonces, de repente me cambian, pero Dios sabe cómo hace su obra y me cambió el equipo que cuando yo era chiquito lo seguía y fue al Escogido. Y en el Escogido tuvo un excelente trato y creo que tuvo un excelente desempeño en mi carrera en el tiempo que estuve allá. Ok. De los Leones te dejaron en libertad en esta temporada. Veo que ya firmaste como coach de bateo. Después que ya ahora era gente libre, va a ser coa de bateo de los Estrellas Orientales. Ese rol es muy difícil, ser coa de bateo, porque creo que es tu primer año ser coa de bateo ahora con las Estrellas Orientales. ¿Cómo te explico, Ronnie? ¿Estás preparado para ser coa de bateo? Porque de lanzador, de bateador, va a ser coa de bateo ahora actualmente. ¿Es difícil ese rol como coa de bateo? La sinceridad, no creo que para mí sea tan difícil, ya que uh-huh. Yo el año pasado fue literalmente mi última temporada y conozco uh-huh. la mayoría de los pitches. Creo que una de las importancias que un instructor de bateo debe tener es conocer los lanzadores y pasar claro. esa información a sus jugadores. Y creo que una de las ventajas que me puede ayudar es que conozco la mayoría de los pitches que este año estarán lanzando y creo que esa información yo se la puedo pasar a mis jugadores y que ellos puedan tener una buena temporada. Ok, ¿ya has asistido a la práctica de las Estrellas Orientales? Sí. Ok, ¿cómo ves ese talento joven de las Estrellas? ¿Cómo ves esos jugadores, esa preparación de ellos? Excelente, un equipo que está... hay como una buena mezcla entre jugadores jóvenes con mucho talento y veteranos que ya han sido probados en la liga, que no hay duda de que se pueden compaginar y tener una buena temporada este año. Okay. Su opinión sobre esta temporada, una temporada muy corta, una temporada recortada de 30 juegos, será complicada la situación de esta temporada, porque usted sabemos que no siempre la Lidón se celebran 50 juegos en ser regular, ahora va a ser 30 juegos. ¿Cuál estrategia usted como coach de bateo para esta temporada de 30 juegos? De día a día, antes se podía hacer que se jugaba semanal, porque semanal tú podías... En una semana tú podrías amanecer en primero, como podría amanecer en el último puesto. Este año, que la temporada es tan corta, ya sería día tras día, turno tras turno, y como tratando de no botar ningún turno que se pueda, y que los muchachos reciban la mayor información
que puedan y hacer un buen plan de trabajo ese día específicamente del juego, no pensando en el día siguiente ni que ya pasó, sino día a día enfocarnos en el trabajo que debemos hacer y cómo debemos ayudar al equipo, ya que la temporada es muy corta y no se puede como perder el, no se puede perder el tiempo. Hay que tratar de aprovecharlo con mucha disciplina. Okay. De 8 temporadas que jugó en las grandes ligas, Rodri, para usted, ¿cuál fue el año mejor, que estuvo mejor desempeño? Mi primer año con los Piratas, ya que ese año tuvo un buen promedio de bateo y ese año creo que pude comenzar 130 juegos de los 162. 137 y con entonces 6 jonrones con un promedio de 310 ese año, en el 2006. Sí, ese año fue uno de los claves míos en mi carrera. Gracias a Dios que estuve libre de lesiones y es una de las claves importantes para cada jugador joven que va subiendo en la Grandes Ligas. Ok. ¿Ese lanzador más incómodo que usted enfrentó porque ya es como agente libre y está haciendo juego de bateo, en lo que estuvo jugando en el béisbol, ese lanzador más incómodo que usted enfrentó en la Lidón y en las Grandes Ligas, en los tiempos que jugó en Grandes Ligas, 8 temporadas? Más incómodo, creo, Carlos Marmon. Cuando estuvo con los Cubs, en su tiempo, premium. Carlos Marmon, creo que ni avisado yo le bateaba lo que él tirara. No lo podía descifrar ningún picheo. Y aquí, en la Lidón, podría decirse que César Valdés en las últimas temporadas ha sido un pitcher bien difícil para la liga entera y creo que aquí fue César Valdés. Okay. ¿Quién fue esa persona clave? ¿Quién lo motivó a jugar béisbol? En mi familia las mujeres jugaron béisbol. En mi familia todo el mundo seguía la pelota y eso es como que corre en la familia. Okay. Háblame un poco sobre la gerencia de los Leones del Escogido. Hubo varios años con los Leones. Esa gerencia, ese clubado de los jugadores. Excelente. Tú sabes que me dieron un respeto increíble. Hasta el año pasado era co-capitán con Wilkin Ramírez Castillo, perdón, y me acogieron y me dieron un trato que no podía describirlo, ya que fue excelente. Y cuando llegué, Wilkin estuvo ahí, Wilkin me recibió, me ayudó mucho, aprendí mucho de él. Es un excelente capitán, es un excelente jugador que tú lo ves en el terreno y él es dándote el 100% al diario y creo que en sí el trato de ellos hacia mí fue excelente. Ok, ¿te sorprendió que los Leones del Escogido te dejaran libertad esta temporada? No, a sinceridad no, ya que con mi edad, como con la situación que venía atravesando la Lidón o con el recorte de los peloteros, tuviste este año tuvieron que reducir el roster. Creo que todo eso, ya ellos me habían ofrecido también la oportunidad de trabajar allá si el día que decidiera retirarme. Entonces eso en verdad no me va a sorprender, ya que yo venía observando cómo estaban ocurriendo las situaciones en la pelota actual, estando en Grandes Ligas como aquí. Okay. ¿Cómo fue esa llamada de la gerencia de las Estrellas Orientales para que sea coach de bateo a las Estrellas? ¿Cómo fue ese proceso? Maniacta se comunicó conmigo, me explicó lo que ellos requerían y que si yo estaba dispuesto a aceptar al reto junto con ellos. Yo a Manny lo había conocido durante mi tiempo en el Licey.
un señor de béisbol con mucho respeto y una trayectoria increíble. Creo que en la conversación que tuvimos, yo sabía que puedo aprovechar mucho, tanto de él como con los jugadores, y adquirir una nueva experiencia y hacer una nueva carrera en lo que siempre ha hecho, que es el béisbol. Okay, un mensaje a esa fanaticada de las Estrellas Orientales para esta temporada sin público, como dijimos, una temporada muy corta, recortada de 30 juegos. Que tenemos un excelente equipo, que mantengan el apoyo que siempre le han dado a su equipo Macorís, que sepan que se está trabajando fuerte. Tenemos un dirigente súper capaz, que ya lo demostró el año pasado con un cuerpo de coaches con bastante experiencia en la liga, y que sepan que el equipo dará el 100% este año en la pelota de equipo. Ok. Ronnie, ¿tú has tenido comunicación anteriormente con José Aguacil, el dirigente de las Estrellas Orientales? ¿Has hablado con él? ¿Te has conversado con él? Oh, a diario. Eso, una de las principales llaves que creo que tiene José es que es un excelente comunicador, y creo que eso lo ayuda mucho a que todo su staff de coaches esté en la misma página, ya que él comunica y anticipa todo su movimiento con su equipo. Ok. Te dejaron en libertad los Leones. Tiene 39 años de edad. ¿Ya te va a retirar generalmente de béisbol, o cree que pueda seguir aportando en otra organización antes, después que termine ese COA de las Estrellas? Porque eres COA de las Estrellas, pero aunque todavía no te has retirado del béisbol, todavía tú no has dado tu retiro a un equipo oficial. No, ya yo creo que ya mi último turno fue el año pasado con los Leones. Sí, yo creo que mi nueva oportunidad sería como pasar la experiencia que obtuve en todos esos años de béisbol, pasársela a la nueva juventud que viene creciendo ahora, y tratar de apoyarlos y enseñarles lo que en oportunidad yo tuve. Claro. Después de COA, ¿te gustaría ser un dirigente, o te gustaría tú ser siempre COA de bateo, o puedes tomar el reto como un dirigente? Yo quiero ir escalando. Vamos a ver lo que Dios me pone como oportunidad más hacia adelante, pero es un trabajo que se debe de comenzar desde abajo, como cuando firmé. Ahora es adquirir mi experiencia en mi nuevo rol, y creo que mi enfoque sería ese, y seguir aprendiendo de cada uno de los coaches que tienen bastante experiencia este año, para que sí, en el futuro seguir escalando posiciones en el béisbol. ¿Por qué te dicen la plana? Que si te lo dicen los Tigres Licey, también los Leones del Escogido. La plana, ese fue un apodo que me puso Jesús Rojas Aló cuando yo era un novatico con los Marlins, echando bullpen en la Liga de Verano, y él me puso ese apodo y me quedé con él. Ok. Ronnie, ¿siempre has jugado esa posición de receptor, o te ha gustado otra posición? Sí, no, siempre jugué la posición de receptor. Me gustaba lanzar, pero a la vez me gustaba batear, y en ese tiempo los pitchers no bateaban, o sea que me gustaba estar involucrado 100% en el terreno. Entonces, después de un lanzador, el que tiene el control es el catcher. Por eso me llamó esa la atención a esa posición. Ok. De esas finales que viviste en los Tigres del Licey, ¿me puede hablar un poco sobre esa final vivida cuando los Tigres del Licey ganaron el campeonato, cuando estuviste presente con ellos? Oh, tú sabes que un campeonato, como quiera y como se vea, es difícil de lograr. Y cuando llegué
mi primer año, ya de haber tenido unas, creo que unas 6 temporadas con los Toros, llegar al Licey y quedar campeones fue algo indescriptible. Entonces, creo que 2 años después volvimos y ganamos las finales contra el Escogido. Y creo que cuando se gana aquí es una emoción, porque tú no sabes cuándo tú puedes volver a repetir ese momento, y por eso hay que disfrutarlo al máximo. O sea que en ese tiempo del Licey hubieron jugadores, muchos jugadores clave importados que nos ayudaron a obtener ese año la segunda corona. La primera fue normal, fue literalmente quizás los jugadores nativos que echaron hacia adelante el equipo. Ok, ahí dice Kendi dice una pregunta. Y el Mundial del 1996 en Miami, ¿cómo fue la experiencia? Oh, qué reencarnación. Eso, fuimos juntos a un Mundial en Miami, representando el país. En ese tiempo teníamos unos 12 años, imagínate. Un grupo de niños viajando por primera vez, la mayoría de barrios. Sabes que yo soy de Cristo Rey, nacido y criado, entonces fue increíble que tienen un grupo donde conversamos y se hacen todas esas anécdotas que se vivieron en este Mundial. Ok, ya para culminar la entrevista, Ron, un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr sus sueños, subir a grandes ligas. Un mensaje para la juventud, que se preparen bien antes de tomar el paso, ya que aquí últimamente se ha exagerado mucho con eso de la firma, con el béisbol. Entonces creo que lo esencial es el estudio, que traten de asegurar sus estudios primero antes que todo, y que los padres se instruyan bien antes de permitirle a un scout que su hijo de 13, 14 años tome un paso sin saber el futuro que le pueden garantizar con sus estudios. Que traten de estudiar, ya que el béisbol es algo más fuerte y siempre agarrado de la mano de Dios. Que se enfoquen en el estudio y que persigan sus sueños cuando Dios les dé la oportunidad de entrar y firmar al béisbol profesional. Gracias. Ronnie, gracias. Gracias por dedicarme estos tiempos, gracias por la entrevista, muchas bendiciones, mucha salud, te deseo éxito como coach de bateo ahora de las Estrellas Orientales y muchas bendiciones. Muchas gracias, gracias igualmente para ti, que está comenzando en estos medios, y veo que puedo llegar lejos porque eres bien perseverante. Gracias. Es una ventaja, te deseo mucha suerte también.